I call out of one. I pray this devil died and get every evil thing the Lord got to give. And listen, I know you look at us in the state we in right now. Come Yahshua. Come Yahshua. I know you look at us in the state we in right now. Black people on drugs and we suffering and dying. And I know it seems like you can do whatever you want to this people. I know it seems like this, but the time for glorifying yourself is soon at an end. Somos la Escuela Israelita de Conocimiento Práctica Universal, Práctico Universal. La cosa se está poniendo bien tremendo últimamente, ¿verdad? Ya está viendo la noticia, ya está viendo lo que se está manifestando en la tierra. Es evidente que el hombre blanco es el diablo. La cosa que está ocurriendo últimamente, de la noticia última hora, es que el hombre blanco siempre ha sido el diablo, concuerdo a lo que dice la Biblia. Nosotros estamos esclavizados de creer que el hombre blanco es bueno. Es una mentira. Desde que él llegó a esta parte del mundo, él siempre ha cometido crímenes contra nosotros. Es la razón que en Baltimore lo que ocurrió en estos días sucedió. Porque ¿qué? La gente ya está cansada de ser abusado. Y esta gente lleva años tras años, siglos abusando a nosotros. Los latinos, los morenos, los indios nativos llevan más de 500 años abusándonos y nosotros pacíficamente caminando la calle como si nada está sucediendo. Ya es tiempo de despertar de ese sueño. Ya es tiempo de saber quién es nuestro enemigo. Can I have the apocrypha? Okay. Vamos a enseñar con cuerda la Biblia por qué el Señor está haciendo lo que está haciendo en la tierra. Las cosas que están sucediendo en la tierra es porque tiene que pasar, porque es profecía. ¿Para que qué? Para que todos los latinos se den cuenta que el hombre blanco es el diablo. Por culpa de él estamos destruidos. Por culpa de él estamos en la comunidad más pobre del mundo. Por culpa de él nosotros no estamos arriba como antes, como se supone que sea. Y nosotros somos gente especial, concuerdo a la Biblia. Los latinos, los morenos, los indios nativos. Hay muchos problemas en nuestra familia, Israel. Muchos problemas. Y vamos a enseñar lo que está ocurriendo en noticias última hora. Vamos al libro. Este libro se llama Apócrifa. Este libro originalmente estaba en la Biblia y en hebreo fue escrito. Esta Biblia, esta parte de la Biblia, habla muchas cosas fuertes. Vamos al libro de Segundo Esdras, capítulo 15 y versículo 14. Ok, vamos al versículo 14. Tengo que trasladar porque es difícil encontrar este libro en español. Second Esdras, chapter 15, verse 14. Woe to the world. Ahí está diciendo... ¡Ay, al mundo! ¿Qué mundo? El mundo significa la sociedad en que estamos viviendo. Esa sociedad fue creada por el hombre blanco. Nosotros estamos viviendo una vida de un sobreviviente. Dios dijo que ¡ay! ¡Ay! Significa destrucción. Destrucción al mundo. And them that dwell therein. Woe. Oh, woe to the world. And them that dwell therein. Y destrucción a aquellos que habitan en ese mundo. Ese mundo de nuevo fue creado por el hombre blanco. Mundo no significa planeta Tierra. La palabra mundo, cuando uno busca la definición, significa edades o sociedad. Y estamos viviendo la sociedad creada por el diablo, el hombre blanco. Esta sociedad, aquí se encuentra toda clase de iniquidad. Aquí se encuentran homosexuales, lesbianas, abusador de drogas, vendedor de drogas, matanza, asesinato. En este mundo, el Señor dio destrucción a este mundo y a aquellos que habitan en ella. For the sword and the destruction. For the,
por la espada y la destrucción significa el alma y la destrucción donde aquí mismo en esta sociedad. Draweth nigh significa que se acerca, destrucción y la espada, ¿verdad? Perdón, espada, destrucción estamos viviendo diariamente. He escuchado de un latino que fue atropellado con un carro de la policía. Ese hermano se llamaba porque murió Mario Valencia. Mario Valencia fue atropellado por un carro de policía simplemente porque ellos determinaron que tenían que matarlo. No podían hablar, no le podían hablar como hicieron a un hombre viejo blanco que estaba borracho con un AK-47. Ellos le hablaron a él, pero ese hermano latino lo mataron. Al igual que un hermano, Oscar Abreu, allá en California también, policía lo mató. Y va a seguir. Esto no va a parar aquí. Esto va a seguir. Tú sabes que hasta que nosotros regresamos al Señor, hasta que nosotros nos ponemos aquí en filas para buscar a justicia. La espada y destrucción. And one people shall stand up to fight against another. ¿Viste eso? Y una gente se levantará a pelear con otra gente. Y eso es lo que sucedió allá en Baltimore. Un gente, los morenos, nuestros hermanos, se levantaron en contra de otra gente. ¿Quiénes son? Los agentes blancos. Nosotros le estamos poniendo etiqueta a los policías. Pero en sí, ¿quién corre esa entidad? La raza blanca. Ellos corren toda la agencia policíaca aquí en América, en cualquier parte del mundo. Una gente se levantó contra otro. And swords in their hands, for there shall be sedition among men. Y espadas en sus manos. Ellos se levantaron ahí en Baltimore y empezaron a destruir. No sabes tú, tú sabes la razón. Este hermano nos dio la información. La razón que empezó lo que empezó en Baltimore en estos días, cuando empezaron a tirar piedras. Quemaron a la farmacia. ¿Tú sabes por qué? Porque los mismos blancos empezaron a llamar a nuestros morenos hermanos negros, niggers. Ahí van los niggers, dijeron. Y ahí empezó el bembé. Ahí empezó el motín. Y ellos se levantaron en contra de la raza blanca. ¿Tú sabes por qué? Porque están cansados. Después de la esclavitud, todavía el hombre blanco está matando. Todavía el hombre blanco está oprimiendo en esta tierra. Y los latinos, tranquilito, ¿verdad? Los latinos no están diciendo nada. Mataron a dos latinos, la gente de la raza blanca. ¿Y cuál de los latinos, cuál de nuestros líderes se levantó a decir algo? ¿Ah? Mark Anthony dijo algo. Jennifer López dijo algo. ¿Ah? Cualquiera de los latinos, los líderes en Latinoamérica, dijeron algo sobre la matanza injusta de los dos latinos que murieron a manos de la raza blanca. Ninguno. Ninguno, todo el mundo se quedó callado. ¿Sabes por qué eso sucede? Porque nosotros mira nuestra propia vida como no vale nada. Pero vale algo sí, porque son hijos de Dios. Son la nación de Israel. And invading one another. For there shall be sedition. Dice que va a haber sediciones. La palabra sedición significa conducta. Conducta incitar una gente rebelar contra autoridad de un estado o una monarquía. Y eso es lo que está sucediendo. La gente ya está cansado de la misma matanza, cansado de la injusticia que existe en América. Y los nuestros líderes no están diciendo absolutamente nada, se quedan callados. Es más, vienen y se pone al lado de la misma gente que nos matan a nosotros. Eso es justicia, eso es lo que quieren. Eso es el mundo que queremos para nuestros hijos. ¿Ah? Que los blancos sigan matándonos. ¿Ah? Que las demás razas sigan abusando de nosotros. Eso es lo que esperamos. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué? Tenemos miedo que no vamos a poder sobrevivir. Mira, si ustedes llegaron de otro país latino, latinoamericano, y las condiciones estaban mal allá, llegaron acá, sobrevivieron todo eso, ¿verdad? Pueden sobrevivir aquí. La única forma es ser parte de esta organización que se llama
la escuela israelita de conocimiento práctico universal, porque aquí es la única organización que en sí queremos a nuestros hermanos morenos, latinos y neonativos. Es la única organización que cuidamos entre nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre blanco no lo va a hacer. Ustedes se están dejando llevar, porque el hombre blanco te da un par de chenchitos ahí, ¿verdad? Le da papeleta para que vayan a comer. Se cree que el hombre blanco es algo bueno. Desde que llegó a esta parte del mundo, lo que él ha dado es, y todavía sigue dando, es destrucción. Empezó con qué, con religión. Religión fue la alma donde el hombre blanco vino y nos esclavizó. Y cualquier latino en aquel entonces que no quiso obedecer al hombre blanco y su religión llamado cristianismo, vino y él mató y sigue matando. Esa organización es satánica, la iglesia cristiana es satánica, no tiene nada que ver con la Biblia. Y es la razón que hoy en día hay sediciones en Baltimore, hubo sedición allá en Ferguson, Missouri, y va a seguir, esto no va a parar. Va a seguir, ustedes van a decir algo cuando pasa aquí en Washington D.C. Mientras tanto, todo el mundo chévere y feliz, ¿verdad? Hasta que, ¿qué? Hasta que sucede con tu propio hijo o tu hija y lo matan en la calle como perro. No debe ser así. For there shall be sedition among men and invading one another. They shall not regard their kings nor princes. ¿Verdad? Van a invadir uno al otro, y eso es lo que sucedió. El hombre blanco vino y nos invadió. Invadió en 1492 con Colón y sigue haciéndolo. Van a México hoy en día, van a Centroamérica hoy en día y siguen invadiendo. Y cuando invaden, ¿qué es lo que sucede? Traen droga, traen armas, traen prostitución, traen religión y Navidad. Todo eso es en contra de Dios. And of course, one another, they shall not regard their kings nor princes. En aquel día, no vamos a tener ningún tipo de mentalidad con nuestros líderes. ¿Sabes por qué? Porque al fin vamos a darnos de cuenta que nuestros líderes no sirven para nada. Nuestros líderes religiosos como Cash Luna, como Jennifer López, como Gabriel Iglesias, como George López, todo ese latino, nosotros vamos a darle cuenta que a ellos no le importa nada de lo que está sucediendo a nosotros. Mientras tanto, ¿qué? Seguimos muriendo. Y ustedes cristianos que creen que esto es bobería que estamos hablando, que esto es estupidez que estamos hablando, ustedes están mal. ¿Por qué? ¿Qué? Porque quieren estar ahí sentados calmaditos, no decir nada. Mientras tanto, espera que otro latino muere a mano de un hombre blanco. Ah, mientras tanto, siguen ahí. No van a decir nada hasta que le suceda a tus propios hijos o nietos o nietas o a tu propio padre o madre. Va a suceder porque todo eso está profetizado en la Biblia. And the course of their actions shall stand in their power. For there shall be sedition among men and invading one another. They shall not regard their kings nor princes, and the course of their actions shall stand in their power. Sí. Y en el curso de su acción va a mantener o sea parado en su acción. Y estos hermanos que hicieron lo que hicieron en Baltimore, ellos estaban determinados de hacer lo que hicieron. ¿Tú sabes por qué? Porque estaban cansados y todavía están cansados. El problema es que esto necesita ser más. No estoy diciendo el hecho de formar un motín, sino la única forma que, imagínate, ellos primero lo hicieron pacíficamente y eso no trabajó para nada. Y tú sabes por qué, nunca jamás va trabajar para nada. ¿Sabes por qué? Porque cómo vamos a ir a una gente para darnos justicia y esta gente son la misma gente que nos mata diariamente y oprime a nosotros diariamente. ¿Cómo nosotros vamos a creer que vamos a recibir justicia de una gente que son criminales? Porque el hombre blanco es el más criminal en la planeta.
Todas las naciones saben que el hombre blanco es el diablo. El único problema es que los latinos, los morenos y los indios nativos no sabemos que el hombre blanco es el diablo. Creemos que él es alguien bueno y no es. Amén. A man shall desire to go into a city. Un hombre deseará de entrar a una ciudad. And shall not be able. No va a poder. ¿Tú sabes por qué? Porque todas las sediciones que está ocurriendo. Imagínate, esto es una profecía que el Señor está diciendo. Un hombre va a desear entrar a una ciudad y no va a poder. ¿Tú sabes por qué? Porque la policía va a tener toda esa ciudad trancado. Tú no vas a poder entrar más a las ciudades en América, porque las cosas que ustedes están viendo hoy en día, eso va a crecer y va a ser más y más diariamente. Espéralo, porque estos son profecías que va a ocurrir. No, no son bromas. Nosotros salimos desde 1969 diciendo que el hombre blanco es el diablo, que ellos siguen oprimiéndonos. Nosotros somos todavía esclavos y no damos de cuenta que somos esclavos oprimidos. Es la razón que un hombre va a desear entrar a una ciudad y no va a poder. So because of their pride, the city shall be troubled. Por su orgullo, la ciudad va a ser molestado. Va a tener problemas, en otra palabra. The houses shall be destroyed. Y eso es lo que vimos en la noticia esta semana. Casas fueron destruidas. And men shall be afraid. Hombres van a tener miedo o van a tener temor. Y eso es lo que sucedió. Vimos la ocurrencia que pasó en Baltimore. Fuego, tirando piedras, rompiendo los negocios, metiéndose ahí. Y la gente, lo demás, tener miedo. Y eso es lo que sucede. El hombre blanco te tiene miedo. ¿Tú sabes por qué tiene miedo? Porque él sabe que él es el criminal en la faz de la tierra. Y él sabe que él oprime a nosotros diariamente. Y él sabe, y no estoy diciendo todo, porque muchos de ellos son bien orgullosos. Es porque la palabra te está diciendo que ellos son orgullosos. Muchos de nosotros son tan y tan orgullosos que no quieren aceptar que lo que uno hace aquí, aquí mismo lo va a pagar. When nowadays I work hard on the job, but I come crowd shop. Still like I'm a criminal. Rhyme and get caught, it could be your first charge. Like, man, you ain't getting the minimum. It go dip, squat. 5 mile run. Push, sit up, goddamn, hips wrong. Looking at my babies, trying to keep them doing wrong. It's too long before they grow. I can't leave them on their own. They killed daddy like he had a 30-day cake. The news covering up the story, but they say it took me back to the time he lost Otis. Crackers, they gon' tell you something bogus. And I'm thinking like, damn, what you tell the kids? We tried to put up a fight, but did we fail the kids? Cause they really